marina tu canción. Es un latir constante en mi interior que extingue sin parar tu muerte y su dolor. Marina y mi canción florece en tu recuerdo y en tu honor, queriéndole mostrar tu vida a los demás. Gracias eternas por tu semilla germinada en mi plan. Gracias eternas por su semilla germinada aquí plantada. Marina inmensa, llave maestra de ventanas, ábrelas de par en par. Te pido canta en mi puerta y mis ventanas, ábrelas de par en par. Y mis ventanas, ábrelas de par en par. Conversarte a Teatro Vacío, todos los viernes a las 20 horas por Facebook Live del Teatro Regional Lucho Gatica. Nuestro Teatro Regional Lucho Gatica está de aniversario, un año más de sueños, fantasía, poesía y encuentros. Una historia que pudiera parecer corta, pero que está llena de momentos significativos que tocan nuestras emociones y cambian nuestras vidas. Corazón, yo hace tiempo te esperaba, y ahora que conmigo estás, no necesito nada más. Sé que nada faltará, y no es fácil comenzar, pero sé que estando juntos somos fuertes, y es verdad. ¿Qué pasó con solo verte?
nos enamoramos con el primer beso y me fui metiendo en tu corazón y te hiciste dueña de mi razón. Un poquito por aquí, un poquito por allá y mira dónde estamos, hoy nos vamos a casar y le diste un tiro a mi soledad y me diste alas para volar. Un poquito por aquí, un poquito por allá y mira dónde estamos, hoy nos vamos a casar. La salud y enfermedad nos curamos siempre estar. La riqueza o la pobreza, nuestro amor no cambiará. Y prometo respetarte y cada mañana volver a conquistarte. Y me fui metiendo en tu corazón y te hiciste dueña de mi razón. Un poquito por aquí, un poquito por allá y mira dónde estamos, hoy nos vamos a casar. Y le diste un tiro a mi soledad y me diste alas para volar. Un poquito por aquí, un poquito por allá y mira dónde estamos, hoy nos vamos a casar. Hoy nos vamos a casar. Bienvenido, Mario Guerrero. Qué gusto tenerte acá en Conversarte en este programación, en esta programación especial que hemos preparado a raíz del aniversario del teatro. Bienvenido. Bueno, feliz de poder estar con usted, Eduardo. Gracias por recibirme, gracias por hacerme esta invitación. Lo agradezco de corazón de poder estar contigo y con toda la gente que está mirando esta entrevista. Gracias. Era obligado tenerte acá en este espacio, ya que tú eres un músico que tiene una destacadísima trayectoria como cantante, como compositor a nivel nacional e internacional. Así que buenísimo que estemos acá conversando. Mario, comenzaste en la música desde muy temprana edad. Háblanos de esos inicios en Granero, porque además yo sé todo lo que significa dedicarse y formarse en la música en un lugar chico, lejos de la capital. Yo también soy de un pueblo y bueno, tuve que enfrentar muchos derroteros para llegar a estudiar profesionalmente y dedicarme profesionalmente a la música. ¿Cómo sucedió en tu caso? Bueno, hay que resumir un poco porque hay mucho que quizás podría contar y me encantaría explayarme y poder contar todo. Mira, principalmente tuve la fortuna de tener a mis viejos que han sido los primeros fans y han creído en mí desde el día cero. Yo creo que eso es importantísimo porque no sé si pasará en otros países, pero acá el hecho de dedicarse a la música siempre es como, ¿en serio? O sea, es como, ¿estás seguro lo que vas a hacer? Pero ellos desde el día uno siempre han sido el día cero, desde siempre han sido súper entregados y me han forjado en mí la perseverancia frente a la música. Empecé a participar en todos los festivales de muy niño. Después, con un gran esfuerzo, terminé estando ahí en Estecu, donde están ustedes en el Teatro Regional. Queda poquito de Estecu, está al lado parece, ¿cierto? Está al lado. Yo, parte de mi niñez, caminé por todos esos lugares y rincones, gané el Festival del Cobre, que hacían atrás de Estecu, de la sede. Entonces, cuando he ido a cantar al teatro, que fui, creo que, no sé, no recuerdo en qué año, pero hace un par de años por lo menos, en una gira, fui, me di una vuelta. Es fantástico poder recordar y poder amar, atesorar cada momento que uno vive. Porque al final todo te lleva a un fin, ¿no? O sea, todo lo que viví con la gente que compartí, con los profesores que estuve, significaron para mí. Fueron parte, han sido parte. Entonces siempre hay gratitud a la vida por cada una de las personas que he ido conociendo. Y bueno, de ahí bueno, me pasé a seguir trabajando en bares donde podía, participando en festivales, como te dije hace un rato,
terminé estudiando en la universidad, para hacértela un poco corta, estudiaba psicología y después de cada clase me arrancaba a canales de televisión, a sellos discográficos, a productoras. En muchos canales de televisión, recuerdo que ya era como era, no era grato verme afuera del canal con la guitarra, siempre me preguntaban los guardias qué está haciendo usted acá. Pero bueno, era parte, es parte, nada es fácil, ¿cierto? Nada es fácil, cuando las cosas se quieren de verdad, realmente hay que tener un empuje, una perseverancia, y seguir teniéndola, porque al final yo no doy nada por hecho, yo sigo trabajando duro y trabajando con esa misma perseverancia de seguir construyendo. Oye, sí, precisamente con eso, tú eres un artista que siempre nos sorprende constantemente. Te vimos despuntar primero como un gran cantante, con mucha musicalidad, con bonita voz, en Rojo en el 2003, y en tus álbumes también de Mario Guerrero y Te Llevo en el Alma. Unos años después, como actor de la película musical chilena, Rojo la película, y además que fue un tremendo éxito de taquilla, también una ópera rock o musical que siempre te ha acompañado, Jesucristo Superstar, y ha salido airoso en todos estos tremendos desafíos que no solamente requiere de una gran voz y una musicalidad, sino también de una capacidad histriónica y actoral que te ha permitido enfrentar todos estos desafíos. Cuéntanos qué importancia tiene para tu vida estas experiencias profesionales vividas. Mira, yo siempre quedo corto con todo lo que yo soy un hombre muy creyente. Yo siempre quedo corto a lo que yo puedo esperar y lo que está preparado para mí. O sea, yo pensaba dedicarme a la música, pero tener esta experiencia de hacer una película que me costó, fue difícil. Aparte que el personaje era muy parecido a mí. No era mucho. Me acuerdo que se llamaba Antonio y tenía también, bueno, más o menos esa era la temática de la película, poder hacer más o menos los personajes muy parecidos a la vida real. Pero el que me tomó harto desafío, lo que fue desafiante para mí fue la ópera Jesucristo Superestrella, porque es realmente intensa. La obra es bellísima, tú lo sabes, de principio a fin. O sea, estos tipos, unos genios, ¿eh? Y la exigencia vocal e interpretativa que te pide Jesús es fuerte. O sea, si tú no estás preparado, realmente es complejo. Y yo la trabajaba 4 días seguidos, o sea, eran 4 funciones diarias. O sea, 4 funciones, y ya la cuarta ya estaba muy cansado. Y tener la misma exigencia energética, de entregarle esa energía al público, no sé, 1000 personas diarias, o sea, era una cosa así bien, bien especial. Hasta el día de hoy, cada vez que he tenido la oportunidad de hacer el Jesucristo Superestrella, la gente reacciona muy bien y como que le ha gustado mi forma de interpretar. Sé que se agradece. Así que, no, y también te encuentras tomando un poco, Eduardo, todo esto que uno empieza, que se te empiezan a bombardear los recuerdos, teniendo a grandes artistas alrededor. O sea, al final, Judas, por ejemplo, que es José Manuel Casanova, con el que he hecho siempre Jesucristo Superestrella, es un actorazo. Y que yo digo, pero ¿cómo? ¿Una energía? No. Entonces tú tienes que estar al nivel. Realmente fue maravilloso. Y ahí había mucha gente que me apoyó. Jorge Muñoz, que era el director, que es el director siempre con el cual trabajo, me apoya bastante. Me apoya bastante a la hora de interpretar y interpretar musicalmente, porque al final eso es muy complejo. Ya del hecho de no tener el micrófono, que tú estás acostumbrado, que tú lo sabes, Eduardo, que estás con el micrófono y tú tienes la dinámica de poder hacer esto, cuando tú estás con este micrófono aquí pegadito a tu boca, es complejo, muy complejo. No, y que además, independientemente de que tú tengas un magnífico director detrás, de la preparación individual que uno hace, el tener un elenco que también te dé a la hora de construir el personaje, construir una energía en cada una de las escenas, es súper importante. Entonces, tener partner al lado que te ayuden a construir cada una de las escenas es fundamental. Sí, es fundamental. Es todo un equipo. Yo las veces que lo he hecho, he tenido la fortuna de tener un equipo increíble. Un equipo increíble y hemos salido adelante por eso mismo, porque se ha generado una energía interna no menor. Oye, pero hay que, y además que hay que tener unas condiciones vocales también, porque Jesucristo Superstar
tiene unas exigencias de que lleva la voz a unos extremos que cualquier cantante popular no pudiera enfrentarlo, sino que hay que tener unas condiciones prácticamente únicas para poderlos enfrentar. No, y el cuidado que se tenía que tener ahí, que lo hablé mucho con el director y todo, fue harto trabajo. La gente que fue, de repente he subido algún material, al making of, los veo para acordarme. es maravilloso, maravilloso. No descarto la idea de volver a hacerlo, no descarto. Pero sí, es complejo en todo sentido, porque está el tema interpretativo, vocal y todo el cuento, pero también el tema de los recursos, porque tú bien sabes que los musicales acá en Chile, llevarlo a cabo es complejo, porque hay un nivel de gasto enorme. Entonces, cuesta encontrar auspiciadores, cuesta hacer todo ese trabajo, porque al final son 35, 40 personas en escena, porque cuando hemos hecho el Jesucristo Superestrella, lo hemos hecho con músicos en vivo, porque no es lo mismo estar con músicos en vivo que estar con la pista grabada. Es distinto, con brass y hacer todo el arreglo y todo, es otro el mod, es otra cosa. Es pesado, es arriesgado, porque al final tú no sabes cómo va a reaccionar la gente. Si tú no vendes una cierta cantidad de tickets, realmente esto puede ser un fiasco y puede ser terrible. Entonces, yo me he arriesgado con mi productora un par de oportunidades y gracias a Dios hemos salvado. Sí, bueno, entonces tenemos que apostar nuevamente por una nueva temporada de Jesucristo Superstar. A pesar de ser un artista muy joven, ya cuentas con una importante trayectoria, con muchas experiencias en importantes escenarios en Chile, en el extranjero, trabajos discográficos. ¿Cuáles son los momentos que recuerdas con más cariño en estos años? Son tantos, Eduardo, son tantos los momentos que he vivido de compartir escenario con Franco De Vita, que para mí es uno de los grandes de la música. Ya ese para mí fue maravilloso. Primero porque él me recibió muy bien, tuve la oportunidad de compartir con él el día anterior, y después en la prueba de sonido fue un señor, fue un tipo muy agradable, una persona muy humana para todo lo que tú sabes. Franco De Vita es uno de los grandes artistas que hay. ¿Sabes? Así es. Para mí es como Juan Luis Guerra, Franco De Vita, es como que están en el mismo... y también encontrarme con personas, por ejemplo, el que me presentó a Franco De Vita fue un productor chileno grande, que trae a todos los artistas, un grande artista a Chile. Y cómo me presentó fue bonito también. Creo que también lo recuerdo. Fue de esas cosas así como que presentó de muy buena manera. Y Franco De Vita, al ver esa presentación, tomó una postura también bien, bien cercana conmigo. De haber estado con Río Roma, de haber viajado, de haber trabajado un disco en Sony Ranch en Texas, en El Paso, haber estado casi 2 semanas grabando ahí en unos estudios que tú llegas y tiene habitación y tiene el estudio dispuesto para ti 24 horas con un ingeniero, con una cocina que tú puedes llegar a comer lo que quieras. Fue maravilloso. Fue así, pero increíble. Yo creo que eso también es otra experiencia gigante que tenía. Y bueno, viajar, a los 16 años tuve la oportunidad de ganar un festival en Santiago, en el Templo de Maipú, y el premio era viajar a Brasil, a Sao Paulo, Francal, Campinas. Y con 15 años viajé, 15 o 16 años viajé a Brasil, solo, con permiso notarial, recuerdo, y allá también. Creo que pasaron cosas increíbles en mi vida que hasta el día de hoy recuerdo y que empujan también a una vida con música, ¿no? No, y así te voy a contar, ya pronto en mi biografía no autorizada. Oye, como parte de la programación de aniversario de nuestro teatro, porque estamos celebrando los 7 años de nuestro teatro regional Lucho Gatica, tenemos un concierto que vamos a tener en streaming donde vamos a poder disfrutar de tu música desde tu casa. ¿Nos puedes adelantar un poco qué nos estás preparando? Mira, lo ideal es poder hacer que la gente cante en sus casas. Eso es lo que quiero. Entonces, estamos sacando todo lo que han sido sencillos. Los músicos están felices porque esto van con todos los músicos en casa también. Entonces, es un trabajo realmente bonito que se hace. No es menor el trabajo hacerlo así. Tiene su requerimiento y
Es distinto, nos estamos acostumbrando, tú sabes, Eduardo. Es distinto porque no tenemos el feedback con el público in situ, con la inmediatez de poder sentir los aplausos y no sé qué, pero bueno, nos estamos acostumbrando y entendiendo que también es una forma de llegar al público, y que agradezco al Teatro Lucho Gatica por considerarlo. Y por llegar a tanta gente, porque Rancagua, pucha, viví muchas experiencias en Rancagua y toda la zona, o sea, de Granero a Rancagua hay tan poquito, hay como 10 minutos, 15 yes. minutos. No, y se va en micro. El micro te da una vuelta. Claro. Y se da una dinámica también distinta, porque prácticamente la gente te abre las puertas de su casa. Como que tú entras al hogar a cantarle en el living de la casa de las personas. Entonces pasa lo mismo con los actores de televisión que los ven en la calle, y es como si se conocieran de siempre, como si uno lo conociera, porque uno les da acceso a tu casa. Entonces también es un tipo de relación con el público distinta y bonita igual. Oye, Mario, bueno, antes de ser un buen artista, uno siempre debe ser una buena persona. En cada entrevista tuya vemos que te diriges a las personas con humildad, con compromiso con el arte, con mucho cariño con el público que te sigue. Y también hemos visto que en varias entrevistas hablas de la importancia de la familia para ti. Hemos visto que hay artistas que se dedican de lleno a la creación, dejando un poco de lado los espacios familiares, por la intensidad también de su carrera y de las decisiones que uno toma. ¿Cómo sucede en tu caso? Yo creo que he aprendido a entender la riqueza en todas sus formas, ¿ya? Y la riqueza familiar, humana, es tan importante como otra. O sea, cuando no están, hay un desequilibrio en algún momento. O sea, no, en algún momento te va a tocar ese desequilibrio. O sea, yo trato de primero cuidar mucho a mi familia. No expongo nada, nada dentro de mi intimidad. Creo que ya por ese lado ya hay un cuidado. Ya, porque tú no le puedes pedir a la gente que no hable de tu familia si expones a tu familia. ¿Me explico? Es lo que yo creo. Entonces, creo que desde ese punto he tenido un cuidado y he tenido un equilibrio. Trato de darme lo espacio, trato de, por más allá de repente que tengo un verano cargado de show, trato de una u otra forma tener tiempo de calidad más que de cantidad. Y es verdad, o sea, la calidad la disfruto al máximo. Y bueno, y también entendiendo, porque al final la familia tiene que entender quién eres, porque al final yo a veces no estoy y es parte de mi trabajo. No tengo un trabajo normal, por llamarle así. O sea, yo trabajo de noche a veces, estoy encerrado en mi estudio. Bueno, a ti yo creo que te tiene que pasar un poco lo mismo. Los viajes a veces que me tengo que ir un mes y lo tengo que hacer porque es parte. Entonces también entender un poco, mi familia ha sido un pilar fundamental en entender eso. Yo sin ellos no podría hacerlo, imagínate. Tener una familia que no te entienda o no comprenda tu trabajo sería terrible. Trato de mantener un equilibrio. Trato de tener los pies en la tierra siempre. Y gran parte de eso lo tiene mi familia y mis padres. O sea, si hablamos de familia, bueno, todo el núcleo familiar, directo, cercano. Así que bien, bien, me siento feliz, 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 feliz. Mucha parte del éxito que uno tiene como artista es porque tiene una familia que te apoya detrás. Sí, el equilibrio. El equilibrio y entender también, pues he tenido la fortuna de tener una familia detrás que me apoya y cree en lo que hago. Porque imagínate tener una familia pero que no te apoya, es triste. Ahí vienen decisiones difíciles que tomar. Bueno, hablemos ahora del contexto actual de pandemia que ha afectado tan profundamente al sector cultural a nivel mundial y también en nuestro país. Y ha sido un momento de replanteamiento, de buscar nuevas maneras para interactuar con los públicos. Ya nos hablaste un poco de algunas actividades que has desarrollado. Cuéntanos qué hace Mario Guerrero en este momento de crisis, de pandemia, de recogimiento, donde tenemos que cuidarnos, pero que a la vez hay personas ávidas y deseosas de, por una cuestión de salud mental, están buscando también conectarse con sus artistas y con el arte. Mira, yo en lo personal
sigo entregando música. Ahora estamos trabajando un nuevo material que sale el 10 de julio. Un material bellísimo que se trabajó con un productor de una talla enorme, que es Stefano Vieni, que está en México. Y si tú me preguntas a mí, yo sigo con la música, yo sigo entregando canciones. Tengo programado para este año 2 canciones a la radio, haciendo un trabajo normal dentro de todo y entendiendo más o menos el escenario de la difusión, porque al final las entrevistas van a ser distintas, entendiendo. Y también siendo paciente. Mira, yo creo que a ti, te digo a ti, te tiene que pasar lo mismo porque, en muchos aspectos, porque yo soy una persona muy, muy solitaria en mi casa, en mi estudio. Más allá de salir los fines de semana cuando tengo que hacer conciertos, cuando está todo normal y uno salía a hacer conciertos, yo en la semana, lunes a viernes, de lunes a jueves, en mi estudio trabajando, no era mucho de salir, salvo que tuviera que hacer alguna entrevista o entonces no hay mucho cambio en ese sentido. Yo así estoy aquí encerrado, estoy en mi mundo, o sea, yo sigo escribiendo, sigo pensando, ¿sí? Entonces, y el tema de los live y el tema de la transmisión en vivo, más allá de lo que vamos a hacer, por ejemplo, el teatro o alguna empresa que me contrata, se hace. Pero los live directos de streaming a través de mi Instagram o mis redes, trato de dosificar un poco, porque creo que también hay que tener un poco de cuidado. Yo creo, en una forma mía de ver las cosas. Quizá otro artista lo ve, vamos todos los días. Pero yo lo estoy viendo así, teniendo paciencia y también teniendo la fe de que esto pronto empieza a declinar. O sea, tengo esa fe. Yo trato siempre de pensar más allá de la oscuridad, trato de buscar la luz ante la oscuridad. Es como, soy muy positivo en ese sentido, y eso me ha ayudado mucho en la vida. Bueno, Mario, agradecerte muchísimo este espacio de conversación y estaremos atentos al regalo que nos vas a hacer a través de nuestra plataforma, de este espacio musical, donde podremos ponernos al tanto de tu música en el contexto de nuestro aniversario. Muchos de nuestros seguidores de seguro van a disfrutar este momento para conocer de ti, conocer al artista y al hombre que hay detrás de las hermosas canciones. Muchos éxitos de parte de nuestro equipo y que vengan muchos proyectos musicales de excelencia que nosotros, los que te admiramos, estaremos esperando. No, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, que estén muy bien. Un abrazo enorme y gigante a todos los que trabajan en el Teatro Lucho Gatica. Gracias a Rancagua, a toda su gente por darme siempre un espacio no menor en su vida. Chao, hasta pronto. Chao. A ustedes, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recuerden estar al tanto de la programación de aniversario que hemos preparado con mucho cariño y de manera especial para acompañarlos. Que tengan un lindo fin de semana y yo estaré esperándolos aquí el próximo viernes en Conversarte a Teatro Vacío. No falten. Sé que nada faltará y no es fácil comenzar, pero sé que estando juntos somos fuertes y es verdad que bastó con solo vernos. Nos enamoramos con el primer beso y me fui metiendo en tu corazón y te hiciste dueña de mi razón. Un poquito por aquí, un poquito por allá y mira dónde estamos, hoy nos vamos a casar. Y le diste un tiro a mi soledad y me diste alas para volar. Un poquito por aquí, un poquito por allá, y mira dónde estamos, hoy nos vamos a casar. La salud y enfermedad, nos curamos siempre estar, la riqueza o la pobreza, nuestro amor no cambiará, y prometo respetarte. Y cada mañana volver a conquistarte. Y me fui metiendo en tu corazón y te hiciste dueña de mi razón. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Y mira dónde estamos, hoy nos vamos a casar. Y le diste un tiro a mi soledad y me diste alas para volar.
poquito por aquí, un poquito por allá. Y mira dónde estamos, hoy nos vamos a casar. Hoy nos vamos a Marina, tu canción es un latir constante en mi interior que extingue sin parar tu muerte y su dolor. Marina, y mi canción florece en tu recuerdo y en tu honor, queriéndole mostrar tu vida a los demás. Gracias eternas por tu semilla germinada en mi plan. Gracias eternas por su semilla germinada aquí plantada. Marina inmensa, llave maestra de Conversarte a Teatro Vacío, todos los viernes a las 20 horas por Facebook Live del Teatro Regional Lucho Gatica. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gustas, me gusta todo, todo me gusta de ti.
cruzan tus manos cuando te saludo y tiemblo, tiemblo de nervios de ver.